El día de hoy, cumplimos en este canal 9 años de compartir meditaciones, frecuencias, pensamientos, música, en fin, conocimiento interno. Es una manera de contribuir a todos los seres humanos que resuenan con este camino de búsqueda interior. Gracias al apoyo de todos aquellos que comparten y que son parte de esta comunidad. Cada uno de ustedes constituye una fuerza invaluable de transformación, unidad y sobre todo alta energía. Cada uno de nosotros transformando vidas, realidades y conectando con el amor infinito del cosmos, del cual todos somos espejos. Gracias a los estudios científicos de personas extraordinarias como el Dr. Jacobo Greenberg Silberbaum, Amit Goswami, Fred Alan Wolf, John Hagelin, por citar solo algunos, sabemos claramente que todos estamos conectados. Todos somos uno. Si yo cambio, el mundo cambia. El todo afecta a las partes y las partes afectan el todo. Este canal es parte de una nueva manera de concebir la realidad, tanto personal como colectiva, reconociendo el poder de la conciencia amorosa como el sostén y la meta de la humanidad. Cada uno de los seres humanos es un motor de transformación, respetando todas las formas de ser, vibrando en comprensión y sobre todo en compasión, podemos desarrollar nuestro mayor potencial evolutivo en el espiral infinito de la existencia. Gracias por tu apoyo incondicional, que va desde un pensamiento amoroso, una aportación, un compartir y cada detalle amoroso por esta comunidad de la cual formas parte. A continuación, presentamos un fragmento del libro La construcción de la realidad, del Dr. Jacobo Greenberg. Observa la hoguera que arde en la chimenea de tu hogar. Los leños ardientes no tienen luz ni calor en sí mismos. El movimiento de las llamas y las lenguas de fuego no existe como tal. Eres tú quien construye y percibe el calor, la luz y el movimiento del fuego. No eres tú el creador de las interacciones moleculares y atómicas de aquello que llamas fuego. Tampoco construyes la transformación química, pero el calor y la luz que sientes se producen solamente dentro de ti y son tu efecto. Tú no creas las células del árbol de tu jardín, pero sí el verde de sus hojas y la frescura de su sombra. Tú no construyes el movimiento electrónico de los átomos de la molécula de agua, pero sí la frialdad de su contacto y su carácter cristalino. No eres tú el responsable de la fermentación del vinagre, pero sí de su sabor agridulce y añejo. Aquello que te rodea sufre en ti mismo cuando lo percibes dos transformaciones. La primera ocurre cuando tu sistema nervioso transduce los cambios energéticos externos en una actividad eléctrica en las neuronas de tu cerebro. La actividad eléctrica es igual, independientemente de si la energía externa que la provoca es movimiento de fotones, cambios de presión en el aire o incremento de choques de electrones. La segunda transformación sucede cuando la actividad eléctrica da lugar a una experiencia subjetiva de luz, sonido o calor. La luz, el sonido o el calor no existen en los objetos. Eres tú el responsable y único creador de su existencia y realidad. Desde este punto de vista, el mundo como tú lo percibes es solo una descripción. Si nuestro cerebro estuviese construido en forma distinta, distinta sería la descripción. Si, por ejemplo, la vía visual terminara en la corteza auditiva en lugar de la visual y viceversa, veríamos sonidos y oiríamos luces. Ese sería el mundo para nosotros y llegaríamos a considerarlo tan real y fuera de nosotros como ahora lo consideramos, viendo luces y oyendo sonidos. Si pudiéramos convertirnos en un insecto, un ave o un pez, nos daríamos cuenta de que las transformaciones son diferentes y que por tanto también lo son las descripciones. Darnos cuenta de que el mundo es solo una descripción no implica desecharlo, sino simplemente aceptarlo como producto de una construcción personal. Un objeto físico se considera como real en tanto varios observadores así lo acuerden. Si la rosa que alguien observa es también vista por varios, ese alguien tiene la seguridad de que existe. No importa que la vivencia de la rosa sea diferente en los diversos observadores, lo que interesa es que todos ellos lleguen y le asignen el mismo nombre. De la misma forma,
Se acepta que un hecho es verdadero en tanto sea así considerado por una cultura, una sociedad, un grupo o por lo menos más de un aceptador. Esto es lo que nos han impuesto como enseñanza y es tal su fuerza que quien logra sustraerse de ella es considerado como enfermo. Nuestra sociedad asigna el máximo valor a las situaciones de acuerdo. Tal asignación no sería muy grave si solamente se redujese a lo que llamamos el mundo físico. La gravedad del asunto es que no se reduce a ese mundo, sino que por el contrario, se transfiere al mundo interno. Si alguien tiene un sueño, ese sueño es considerado irreal, puesto que solo hay un observador. Cuando alguien tiene una idea o pensamiento, siente la necesidad de comunicarlos, no para transmitirlos, sino para que produzcan un acuerdo. Si tal acuerdo no se logra, la idea o pensamiento se invalida. Las partes de nuestra experiencia interna, que no son aceptadas por los otros, dejan de ser aceptadas por nosotros mismos. Su realidad y valor dependen del acuerdo que logremos establecer. Somos esclavos de los otros y esto nos impide ser libres. Es solo cuando empezamos a respetarnos. Es decir, cuando sabemos que la realidad de nuestra experiencia interna no necesita ser validada por acuerdos, que empezamos a ser libres. La realidad de una experiencia está contenida en la misma experiencia, jamás en su aceptación, validación o valoración por los otros. Alguien podría preguntar qué sucede cuando la valoración la hace uno mismo. La contestación es inequívoca. Tal valoración no existe en nosotros. Es siempre resultado de los otros y en este caso, de los otros introyectados en uno. La única realidad que conocemos es nuestra experiencia interna. Solo existe algo para nosotros cuando somos capaces de experimentarlo. Las existencias de un mundo físico y de uno interno confluyen y se convierten en una sola cuando las sentimos. El mundo físico y el mundo interno solo pueden diferenciarse por su carácter de estímulos gatillo que desencadenan un proceso interno. El árbol físico es diferente del que aparece en nuestros sueños, en términos de que el primero activó nuestros procesos internos a través de la puesta en marcha de nuestras vías sensoriales, y el segundo activó esos mismos procesos por medio de una estimulación cerebral central. La activación a través de una vía sensorial o activación tópica es la única diferencia real entre el mundo físico y el imaginario. El proceso interno que resulta de los dos tipos de activación siempre es el mismo y determina y constituye la realidad. Aceptar un conocimiento sin experimentarlo, sino solamente porque varias autoridades están de acuerdo en que existe, tiene las más nefastas consecuencias. El aceptador se convierte en un simple repetidor de conocimientos, de hecho, idéntico a sus maestros y como ellos, transmitirá información por autoridad y por acuerdo, pues es lo único que ha aprendido, de otra forma no lo haría. El aceptador de conocimientos por autoridad nunca está seguro de nada y sobre todo no confía en sí mismo. Si alguien le dice que lo que piensa hacer es peligroso, cederá ante la sugerencia a pesar de que no sea cierto. No utilizará sus experiencias, puesto que antes de hacerlo las invalidará pidiendo consejo. Se convertirá en un robot automatizado que siempre será efecto y nunca causa. De hecho, jamás podrá entender el universo, puesto que no se entenderá exactamente a sí mismo. Estos fragmentos del libro de Jacobo Grinberg dejan muy claro el propósito y la intención de este canal. Desarrollar en cada uno de nosotros la experiencia que nos permite acceder a la verdad que es única, irrepetible, así como intransferible. Muchas, muchas gracias por escuchar y sigamos vibrando, resonando, compartiendo. Los y las amo, hermosos espejos del multiverso.